Raza, muy buenos días. Va llegando Luisito Castillo, mi compañero de guerra. Algo bien. Estamos aquí en Socoada, donde pues van a inaugurar. Va a ser una inauguración de una revelación del nuevo logo. Algo bello para el camello. Están pues diferentes autoridades. Hoy 28 de septiembre del 2023. Aquí en mi querido Caborca. Estamos en las instalaciones generales de Socoada, aquí por la Pitiquito, entre N y O. Se encuentra Alejandro Aguilar, Ramón Gastelum, señor Librado y pues toda la gente esta que trabaja aquí. Algo bien, algo bello para el camello. Van a traer un logo nuevo, bonito, confiable, todo nuevo. Ahí anda mi tía Evita. Ahí está mi tía Evita, hola. Tan guapa como siempre. Qué bárbaro. Esa es mi tía. Vienen todos los de Grupo Socoada. Algo bien, algo bello para el camello. Pues, al momento se están juntando toda la raza aquí. Algo bello para el camello. Anda Julio. Y pues, aguas con los botonazos. Aquí va a estar el nuevo logo. Estos son los diferentes jefes. Algo. Están los patrones. Ahí no te estorbo. Creo que voy a estorbar aquí atrás. Pues es que hubiera llegado primero, pues. Llegué contigo, pues. Ahí está. Ya van a tumbar la lona. Ya mero. Buenos días. Tarra. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Los medios de comunicación, que nos hacen el favor de contar aquí con que está con nosotros esta mañana. Es una mañana muy especial para nosotros, para todo el equipo que conformamos el Consejo de Administración, para los compañeros colaboradores, son parte de nuestro capital humano, valor, patrimonio que tiene nuestro grupo invaluable. Y estamos hoy aquí para marcar una nueva etapa de imagen del grupo corporativo de Socoada. Hace 27 años, prácticamente, fue la última vez que se renovó la imagen. Finales del siglo XX, y hoy estamos encarando esta nueva etapa de Socoada, atendiendo la evolución que tienen los mercados, atendiendo la evolución que tienen las plataformas digitales. Queremos presentar a ustedes esta imagen más integrada, más limpia, que me va a gustar mucho. Creo, yo estoy confiado que va a ser para mí. Muchísimas gracias a nuestros compañeros consejeros, a los compañeros directores que siempre están presentes con nosotros, y quisiéramos pedirle a dos socios, a dos consejeros, en este caso Evita Méndez y el ingeniero Manuel Macías, que nos hagan el favor de develar la nueva imagen de Grupo Socoada. Hay barras. Chaca, chaca, leche con pan. Mira nomás. Ese es el nuevo logo que van a traer todos en las camisetas, los tarros, papel del baño, todo. Las facturas, muy importante lo que dice Luisito, las facturas. A la vez que pisaremos la bandera. En el suelo, Poncho, en el suelo. Van a izar la bandera. O sea, se vinieron con tocho, ticho y tacho. Las camisas pues son de esas nice, bonitas. Son Columbia, son, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Salgo bien. Espero de las caras, pues, para que me entienda. A ver si nos regalan una. O sea que este logo de Socoada, ya necesito otro Yeti, ¿eh? Porque este es el viejo. Miren nomás. Tan, 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 tan. Está bonito el logo, raza. Lo que sea cada quien. Algo bien, algo nice.
A ver si no se roban el cordón, porque siempre se lo roban. Muchas gracias, compañero, consejero Omar Pérez. El Omar fue el encargado de subir la bandera. Muy buenas noches, raza. Muy buenas noches, querido auditorio. Nos encontramos una vez más aquí en la cocina de la casa, transmitiéndolo a ustedes en vivo y en directo. Gracias a todos los de seguidores de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, señales de humo, pellizcones y algo más. Mis queridos chinos, pues ya les digo muy buenos días. Dios me los bendiga. Y pues hoy, 28 de septiembre del 2023, jueves, aquí estamos en Capo. Artículo séptimo, el observador y la familia García Dórame, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a todas las personas que pues perdieron un ser querido. Pedimos fortaleza y pronta resignación a la familia de Dumbledore, de ¿cómo se llama la serie? De Harry Potter. Pues murió el viejito, descansa en paz, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Dumbledore es en el personaje, ¿no? Y nos vamos que nueva generación de gafas inteligentes, refuerzo Beto, asistencia integral para niños y niñas, capturan a hombre armado en Magdalena, aseguramiento de armamento en Altar, se quema traer entre Santa Ana y Altar, una persona prensada y se murió. Accidente vehicular Pitiquito Altar. Semana estatal por un corazón saludable. Y Socoada presente renovación de imagen corporativa. Unidad móvil veterinaria. Y pues parece que hay nuevo. Pues no es nuevo, ¿no? Tampoco me invitaron, pero sí me dijeron que el verde cambió de dirigente. Se me hizo raro que no me hablaran, pero bueno, todo bien. Todo sea porque descansen en paz. 10 y 11 de noviembre, Caborca Wagon Fest. Acuérdense, prepárate para el gran evento. Pizza House, calidad y sabor casero con la Cristina. Al 637-134-7725. Asadero El Rojo. Por la cuarta entre Avenida G y H, recuérdelo, pídalo para llevar al 637-690-0953. Hotel El Camino, donde es un placer ir a estar ahí. Recuerde que para la Parrilleros tiene pues algo especial este 30 de septiembre. Puedes reservar vía WhatsApp al 637-138-5047. Hay muy buen restaurante, hay muy buen bar. Recuerden que mañana es evento de pues algo nice. Mi óptica, la alegría de ver bien, adaptación de lentes por las 10 y Avenida M local 3. Ahí nos vamos que Llantera Angulo, donde da las llantas más baratas, el Güero Angulo, por la avenida X y Obregón. Márcale al 637-137-0306. Algo bello para el camello. Y nos vamos saludando. No sin antes decirle que Coffee Depot es el mejor café ahí por la 11 y avenida G, donde era Correos. Enrique Silva, saludos, Ligüero, un saludo a mi querido Enrique Silva. Alicia Arballo, buenas noches, este bonito día jueves, saludos, gracias Alicia. Negrita Sol Serna, un saludote a mi negrita dorada, nos está viendo. Ibis Castellum, el tremendo Ibis, un saludo a Adriana Rodríguez, otro saludo. Enrique, Maui Aguirre, un saludote hasta Pitiquito Bonito. Lucía Salazar Ruiz también me está viendo. Maui, ya como que ya tardaron mucho los guaraches, ¿no? Ya hace hambre. Hace el marido de la Maui, hace unos, el Juanito,
Ayer es cumpleaños de la... ¿De quién? De la Lila. De la Lila. Lila, te mandamos un saludo. Recuerde que hoy es el Día Mundial de las Noticias. No me trajeron pastel. Ni me invitaron a comer. Qué bárbaro. Ahí hay pastel. Bueno, vamos a pedir una pizza de Pizza House. Márcale a la Cristina y ya sabes cuál. Hoy es el Día Mundial de las Noticias, con la finalidad de destacar la importancia del periodismo en la emisión y acceso a las noticias e información creíble, confiable, así como su impacto social. Gracias a las noticias, las personas se mantienen actualizadas sobre diversos tópicos y hechos noticiosos antecedidos alrededor del mundo: política, finanzas, clima, sociales, deportes y muchos otros temas de interés colectivo. El Día Mundial de la Noticia en el 2023 destacó la importancia fundamental del periodismo creíble para brindar información confiable. Fiata. Así nomás. Nos vamos al santoral del día de hoy. Es San Wenceslao de Bohemia. Hijo del rey Bohemia, su abuelo se encargó de su educación, inculcándole el amor y servicio del Padre Celestial. Perdió a su padre en una de las batallas contra los magiares. Su padre asumió el poder e instauró una política anticristiana y secularista. Su abuelo trató de persuadir al príncipe para que asumiera el trono y salvaguardara el cristianismo, lo que provocó que los nobles lo asesinaran. Sin embargo, la reina fue expulsada del trono y Wenceslao fue proclamado rey por la voluntad del pueblo. Anunció que apoyaría decididamente a la ley de la Iglesia de Dios. Por oscuros intereses políticos, Boleslao, su hermano, lo invitó a su reino para que participara de las fiestas, y al terminar la festividad, Boleslao asesinó de una puñalada así, al santo rey. ¡Qué gacho! Es algo triste. ¿Nos vamos qué? Nueve generaciones de gafas inteligentes. Nueva generación, ya sabrás. Durante el evento Meta Connect, el propio Mark Zuckerberg, el dueño de casi todo lo posible, director de Meta, director de Facebook, director de Instagram, director de WhatsApp, director de todas las redes, yo creo, ¿no? Meta Smart Glass. Desde donde puedes hacer llamadas, reproducir música, hacer fotos y transmitir videos en vivo en la historia de Instagram desde la cara de los usuarios. Fíjese, de la mano de la prestigiada marca Ray-Ban y con la tecnología de inteligencia artificial, estos nuevos modelos estarán a la venta el 17 de octubre en Estados Unidos con un precio de inicial de $299. Yo quiero unas. Espero que alguien coopere con la causa y pues me done una, no pasa nada. Aliviánense. Recuerden que este es el Carbon Alf. Es carbón artesanal y orgánico. Recuérdelo, de Caborca para el mundo entero. Podemos mandarlo hasta donde usted quiere, desde una bolsita hasta una tonelada, al 662-193-2177. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera, por la 38 y Avenida Santa Lourdes, allá en la colonia Palo Verde, lo espera la Pati. Márcale al 637-108-9928.
Barato Ocho, recuérdelo, está rifando una televisión en la compra de cualquier artículo que vendan. Tienen más de 2,000 pares de tenis. ¿Dónde? Quiroz y Mora, Alberto Sotelo y Calle Cuarta. Acuérdese que abren toda la semana y tortillas de maíz con Ríquez. Desde el 98 están activos. Recuerden, son las tortillas más baratas. Se encuentran en los Oxxo a 25 pesos el medio el kilo. Ahí hay presentación de medio kilo. Algo bello, háblale a Carlos Gutiérrez para que te atienda y te surta tacos y quesadillas, quillos, litros y medios litros. Recuerde, consomé cortesía del Güerojas. 8 entre Jalisco y Durango, el Quiso lo atiende y está la ramen birria. La auténtica, la original, porque ya salieron copias, ya sabe. Algo bien. Innovación en carpintería con el Víctor, 7 y 8 y Avenida T. Márcale si tú quieres renovar tu casa al 637-124-7962. Y nos vamos saludando a Ray Sosaya. Ánimo, güero, el mejor de todos los medios de comunicación en Caborca. ¡Vámonos! Así nomás. Gracias, Ray Sosaya. Algo bien. Me se llevaron mi teléfono, pero bueno, pasa nada. Refuerzo a Beto, asistencia integral para niñas y niños. Beto es un perrito de Springer Spaniel, debidamente entrenado para sus labores con 2 años de edad. Ha sido entrenado en materia de intervención y alerta médica, así como en otras áreas que son de apoyo para quienes requieran asistencia integral para niñas y niños adolescentes después del proceso traumático, como lo son los casos de abuso. Beto es un perrito nice, fue entrenado para el trabajo de perro de alerta médica para personas en epilepsia. Actualmente Beto se integra al programa de terapias asistida con perros en atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y abusos sexuales, que se lleva a cabo en Cabil, que pertenece a la Fiscalía General de Justicia del Estado en Sonora, que se encuentra ubicado en el Centro de Justicia para las Mujeres de Sonora. Capturan a un hombre armado en Magdalena. Hace días hubo una tracatera muy grande y pues a raíz de eso ya no es lo mismo Magdalena. El martes 26 de septiembre se alertó a la corporación sobre detonaciones en la zona de Magdalena. Derivado de esto, mantuvieron un patrullaje y fue en una brecha de terracería cerca de la carretera que conduce a Magdalena Santana, donde la Policía Estatal de Seguridad Pública apoyados por personal de Sedena, localizaron el vehículo GMC Lina Yukon, donde se encontraban José, de 19 años, asegurando un arma de fuego tipo fusil calibre 223 de los conocidos como AR-15, con cargadores y cartuchos. Eran al menos unas 5 personas que estaban echando bala. Aseguramiento de armamento en alta. En las inmediaciones del camino de terracería que conduce al relleno sanitario en Altar, la mañana del miércoles 27 de septiembre, personal del ejército mexicano con apoyo de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Señalando un vehículo sospechoso en la zona, localizando un Dodge línea Charger varado en el lugar, y al inspeccionarlo encontraron armas largas tipo fusil AK-47, 11 cargadores y más de 290 cartuchos. Pues se cuajaron, la neta. Recuerden que Gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina, Primera y Avenida S, el sábado tiene la rifa del dinero en efectivo. Así que ya saben, cáiganle.
Renta La Hormiga, remolques cama bajas con Arturo Preciado. Ahí en el Racket Club, márcale al 637-122-6585 o al 637-115-6489. Y este 6 y 7 de octubre, Auto Show es el mejor car show que va a haber. Recuérdenlo, Leonardo, el Panucho y el Rocha son los tres mosqueteros que están llevando este evento. El 6 es la manifestación, el 7 es el evento allá en Pueblo Viejo, completamente gratis. Arregla tu ranfla, hay que irnos. Dulcería Las Torres con Mario Raúl González González, allá por el Boulevard de la 30. Abre toda la semana, es depósito de sodas y tiene todos los dulces para tu piñata. Aparte tiene abarrotes y más comida para mascotas. Carnicería Garibay con Ramiro y Lorena Garibay, cuarta esquina con Avenida O. Recuérdale, háblale a Ramirito para cualquier pachanga al 637-105-0677. Y los Liborianos, sabor y tradición desde 1963. Viernes, sábado y domingo. Recuerde, de las 5 de la tarde a la 1 de la mañana están por la GIH. Algo bello para el camello. Márcale si tú quieres alguna fiesta o si quieres pedir para llevar al 630-37-142-1558. Algo bello para el camello. Y vamos saludando a Francisco Alejandro Arroyo. Güero, buenas noches. Saludos, Francisco. Saludos, un saludote a Francisco. Y vamos a ver a Mario Estrella, un saludo. Algo bien, algo bello. Y a mi compadre Julio Lizárraga, un saludo. Se quema trailer entre Santana y Altar. ¿Tienes el video? Vamos a ver el video. Por raza, siendo aproximadamente las 17:30 horas en el kilómetro 19.5 Altar Santa Ana, nos reportan este accidente trágico en donde un trailer sufrió, pues se volteó, se estrelló y se quemó a un costado de la carretera. Al momento se reportan, pues la persona prensada quedó calcinada. Y lo demás del trailer, pues ahí quedó. Son de esas cajas cerradas de fierro que transportan. Al lugar llegaron policías, bomberos del municipio de Santa Ana, pero poco pudieron hacer. Algo gacho para el gabacho. Y nos vamos. Qué accidente vehicular entre Pitiquito y Altar. ¿Tienes video también? Vamos a ver el video. Pero les digo que fue a las 16:30 horas, donde ahí adelantito de la Guardia Nacional, pasando los rieles, se estrelló un vehículo sedán, donde pues le llegaron por enfrente y por atrás. Vamos a ver. Y esta es la semana estatal por un corazón saludable. Sí, este miércoles se realizó el Activatón, la jornada médica en el marco de la semana estatal de un corazón saludable, impulsado por la Secretaría de Salud y
llevado a cabo por personal del Distrito de Salud Caborca en coordinación con el DIF y personal del Ayuntamiento. En la jornada se ofrecieron un gran número de servicios gratuitos, los cuales fueron aprovechados por caborquenses que acudieron a la Plaza 6 de Abril. Se me hizo raro que no nos invitaran, pero en fin, no pasa nada. Socoa, algo bien, usted lo vio al inicio del programa. Socoa presenta renovado, algo bien, la imagen corporativa. Renovaron el logo. Grupo Socoa presentó renovación de la identidad de su imagen corporativa, atendiendo la evolución de los mercados y las distintas plataformas digitales de comunicación. Grupo Socoa se constituyó hace 72 años con el esfuerzo de los productores agropecuarios de aquella época para generar mejores condiciones en la compra de sus insumos, con una propuesta fácil de identificar, limpia y precisa de su identidad, que refleja la unión de dos manos que simboliza el espíritu de cooperativismo entre los socios, entre con las letras G y S de Grupo Socoa en un recuadro poligonal que simboliza la unidad corporativa. Las divisiones de gasolinera, ferretería, veterinaria, auto center, English Center y autotransportes seguirán en el mismo manual de imágenes. Algo bello para el camello, raza. Y unidad móvil veterinaria va a estar mañana viernes 29 de septiembre en la colonia Contreras, en el campo El Colilo, ubicado en avenida R y calle Quinta Sur, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. El sábado 30, los mismos servicios serán ofrecidos en la escuela primaria Flores Magón de Ejido Último Esfuerzo, desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Recuerden que se ofrecerán servicios sin costo, no pagan nada de esterilización, vacunación antirrábica y tratamiento antigarrapatas. Es importante que las mascotas que vayan a ser esterilizadas, recuérdenlo, tengan un ayuno al menos de 8 horas. Asimismo, llevar a sus perros con correa y gatos en jaula o jaula. Algo bien. Y nos vamos, que seguridad privada Ramos, recuerde, todo tipo de seguridad te la presenta el Huicho por la 8, entre 8, calzada 6 de Abril y Quiroz Simón. Están las oficinas al 637-119-5605. Cell City, pregúntale a Lupita de todas las refacciones y accesorios que tienen, avenida N entre 7 y 8. Y pues algo bien es Alfa Biótica en Peñasco, para todos los niños, adultos y no tan adultos que tengan depresión, ataques de pánico, desórdenes, problemas de espalda, dolores de cabeza, rodillas o un sinfín de enfermedades. Tú puedes asistir, pon tu cita al 638-38-670-93 vía WhatsApp. Recuerde que Carnitas El Mayo, Adalberto Sotelo, entre 8 y 9, está toda la semana chambeando desde las 8 de la mañana hasta las 5. Y el Tito Rodríguez sigue feliz, ya que la Lorenita no está en el pueblo. 9 entre IJ. Recuerde que Tacos Luis, por las 5 y 6 de Avenida L, toda la semana desde las 7 de la mañana está. Nos vamos saludando a Alba González, saludos a todos los parrilleros, en especial a Alejandro Félix, va a ser parrillada el sábado, raza. Mi querido Pelochino Ramón Rivera, saludos a Leonila Oros Contreras, María Elena Ortega,
María Elena Ortega me está viendo, un saludote a toda la raza. Algo bien, un saludo al Federico Hansa Jr. Va llegando tarde, pero sin sueño. Recuerden que tenemos queso de trincheras con chiltepín, sin chiltepín. Márquele al 637-108-1771. Hoy cumpleaños Iracema García Reina, Elizabeth Vanegas, Luis Emilio Herrera Pereira, Rosa Evelyn Mier Nogales de Monreal, María Guadalupe Montellano Salas, Karina Vanegas, Evelia Quiroz y Lila Aguirre García. Mañana cumpleaños una muchachita muy amiga de la familia, muy querida, María Fernanda Rojas Palacios, la Fer. Mi querida jefa Margarita López Gastelum. María, patrocinadores, un millón de gracias, Dios me los bendiga. A los que me ayudan, a mi Puchunguito, al Rojo, al Junior, a la Bendición, a la Victoria, al Presbítero Aurelio, muchas gracias. Vamos a los últimos saludos. Y pues Patricia Chávez, buenas noches, saludos para usted y toda su familia. Si no lo invitan, nosotros lo queremos y respetamos mucho. Bendiciones para usted y toda su familia. Muchas gracias. Y Yamara García, buenas noches. Disculpe, ¿dónde puedo reportar un ave que llegó a mi casa? Al parecer se llama Ivetoro. ¿O qué puedo hacer? ¿Acabaron qué es Ivetoro? Ivetoro. Pues yo creo que en Protección Civil. Lilia Acuña, buenas noches. Bendiciones para todo el grupo. Llámame, Yamara García, o mándame inbox para buscar a ver quién te puede ayudar con el abetoro ese. Nomás no me estés albureando, porque luego me alburean y me da vergüenza. Visita de lujo. Tenemos visita de lujo. Llegó el chupasangre. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Y raza, pues, recuerden, yo soy Federico Hansa Gelsie Vanegas, desde mi meritito Caborca para el mundo entero. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, acompañado de mi familia, desde la cocina de la casa. Que pasen muy buenas noches, querido auditorio. Recuerden el saludo oficial, aprieten los tanates, las trompas de Falopio, griten ¡eh! Así nomás. El bollo todavía no está, necesito mucha lana y no hay. Recuerden, pedir por mi familia, que nosotros pedimos por la de ustedes. Y solo me resta decirles que si tienen unos rines de bocho bonitos, pues pásenlos. Recuerden que en mi querido Caborca no pasa nada, y si pasa, nosotros le vamos a informar. Acuérdense del 30 a la parrillada. Así nomás. Muy buenas tardes, querido auditorio. Algo gacho para el gabacho. Hoy 28 de septiembre. Pues aquí vemos, pues no vemos nada. Parece Beirut, pero estamos en Caborca. Estoy con Ramón Preciado, en Compreciado Mega Uniformes. Son dos empresas que pues tienden a desaparecer, pero aquí están. ¿Qué onda, Ramón? ¿Cómo estamos? Me hablaste para algo bueno, para los clientes, para el pueblo. A ver, échale, pues que no te dé frío. Aquí estamos porque pues necesitamos hacer algo, necesitamos vender, necesitamos pagar nómina. Y pues estamos haciendo ahorita la venta de la calle cerrada. La venta de la calle cerrada. Pues decirles a la gente que... Que estás abierto, que estás abierto, vivo. Estamos listos, estamos vivos, estamos echándole ganas. Y esto que está sucediendo ahorita, pues es algo que va a beneficiar al público por la necesidad que tenemos ahorita los comerciantes de seguir trabajando y de vender. Saqué ahorita una promoción. Necesitamos tener venta, movimiento. La calle, si se fijan ustedes, la calle está vacía. No hay nada, entonces estamos rematando. Ni las máquinas, no vinieron a trabajar. Vienen, la verdad, con todo respeto, pues, pero vienen un rato nada más a sacar chambitas de, pues, como si fuera una chamba de tu casa, la verdad. Vienen 4 o 5 personas y ahí están, pues, trabajando, ¿no?
les pedimos al señor gobernador que nos mande gente ya, porque queremos abrir, necesitamos a nombre de todo el comercio. Ya es un mes, ¿no? Ya es un mes. Y los que quedan, pues entonces yo preocupado a favor de todo el comerciante, que viene la época navideña, entonces necesitamos reactivarnos, ¿no? Hay muchas familias que viven del comercio, y es por ello que es necesario, pues, buscar una medida para que se afecte lo menos posible. Sé que después vienen beneficios, ¿no? Pero bueno, ahorita nosotros, güero, te quiero invitar a la tienda. A ver, échale, vamos para adentro. Porque tenemos el 50% de descuento. 50% de descuento ahorita en toda la mercancía de verano y de invierno, güero, en toda. Al comprar la segunda prenda. Compras una y llévate otra con el 50% de descuento. Acompañen, güero. Vamos para adentro. Híjole, señora, nunca había estado tan a gusto en la Quirós y Mora a media calle que no me pitara. Ay, estamos en el pueblo. Sí, nomás faltó que pasara un caballo. Sí. Hombre, loco, guaya, algo bien. Desde que entramos, güero. Están los aparatos 50% fosfo, fosfo. Bueno, en toda la mercancía, aquí no hay de que en esto sí, en esto no. El 100% de la mercancía, te hago el 50% de descuento en la segunda prenda.